En el CEU hace mucho tiempo que estamos trabajando la certificación de competencias de los estudiantes más allá de las que obtienen en los títulos. En concreto, en los posgrados, estamos trabajando en lo que nosotros llamamos competencias transformadoras, que son aquellas que les ayudan a desarrollar su carrera si están en el inicio de la carrera profesional o bien a reciclarse para adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo del siglo XXI. En concreto, trabajamos el autoconocimiento, que es importante para ese momento vital que tiene un graduado universitario o una persona que está haciendo un reciclaje profesional. Trabajamos el crecimiento personal, porque ellos tienen que llevar las riendas del futuro. Trabajamos la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación y la solidaridad. Con estas competencias, los estudiantes adquieren fortalezas, tanto personales como profesionales, que van a ser todo un aval tanto en los procesos de selección de personal como en los propios trabajos de los sectores a los que se incorporen. Y los empleadores tienen la certificación emitida por parte de la universidad en la que hemos descrito cuáles son las competencias adquiridas y, por tanto, confíen en que van a aportarles un trabajo que no sea solamente un buen trabajo, sino que sea un trabajo excelente. La metodología que utilizamos en estos talleres es una metodología que se llama 70-20-10. Esa metodología es innovadora para nosotros porque está centrada en la experiencia de usuario, ¿no? El 70% se corresponde al aprendizaje de la evaluación de la experiencia. El 20% se correspondería al aprendizaje de los demás y el 10% del aprendizaje tradicional, basado en una formación teórica. Nosotros aplicamos esta metodología en pequeñas píldoras teóricas que van seguidas de actividades o pequeñas dinámicas. Y es que después de cada una de las dinámicas lo que se hace es que se evalúa en qué ha consistido, qué ha hecho cada uno de los alumnos y qué saca de esa experiencia. Las competencias que trabajamos en estos talleres están divididas en tres bloques. En el primer bloque trabajamos el autoconocimiento y el crecimiento personal. Para nosotros es importante que cada uno se conozca a sí mismo para luego poder saber en qué mejorar. En el segundo bloque trabajamos las competencias del trabajo en equipo, una competencia fundamental para cualquier trabajo de hoy en día, y de comunicación, porque es muy importante conocer las cuestiones sobre las que uno va a trabajar, pero también cómo comunicarlas. En el tercer bloque trabajamos el liderazgo, no el clásico liderazgo jerarquizado, sino que se ven diferentes tipologías de liderazgo. Y trabajamos también la innovación, una innovación en la que sepan utilizar las herramientas y los recursos que existen actualmente para saber darle la vuelta y ponerlos en práctica para mejorar cualquier proceso en el que estén implicados. Fue un aprendizaje, la verdad, que muy intuitivo, y que nos enriqueció mucho a todos, a través de la música, a través de experiencias personales. Tuve la oportunidad de conocer más a fondo a compañeros míos de clase y también a mí misma. Gracias a este tipo de formación también he aprendido que vamos aprendiendo continuamente unos de otros.